Bueno, buen día a todas y todos. Primero, la agenda del señor presidente para el día de hoy. Va a Jalisco y Guanajuato, la gira 592 del sexenio, la 542 por el país en este sexenio, la 34 por el país en este año, la 41 por el estado de Jalisco en este año. Va a estar en tres distintos municipios: Tlajacomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y El Salto. Estas son las últimas visitas, ahí las tienen ustedes. Y después irá a Guanajuato, esa es la gira número 57 en lo que va del sexenio. Estará en el municipio de Pénjamo. Hoy en la mañana el señor presidente tiene una entrevista telefónica con un noticiero del Estado de México para platicar sobre la gira del día de ayer. Luego el señor presidente recibe a periodistas de la revista National Geographic, que están haciendo un reportaje sobre México, en particular sobre la zona de Cancún y aquella zona del sureste mexicano. Luego inicia la gira de trabajo por los estados de Jalisco y Guanajuato. Los eventos son estos: una visita a esta empresa Solectron, ahorita plantearé algunos datos, luego la inauguración del Centro de Tecnología Electrónica Vehicular en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, después una visita a la planta Honda y al anuncio de algunas inversiones, y luego en el caso de Guanajuato, el arranque del Programa Nacional de Apoyo a Productores Agropecuarios para la adquisición de nuevos vehículos, un programa nacional que arrancará ahí. Después llega la residencia oficial de Los Pinos a esta hora. Entonces, la primera visita del señor presidente estará en esta planta. Es una fábrica de autopartes de alta tecnología. Construye componentes electrónicos para estas empresas de armadoras en México. Son tableros electrónicos. Empleo directo a 5.750 personas. La inversión privada en este periodo de 1997-2006 ha sido de 155 millones de dólares y las ventas 2005 van a ser 998 millones de dólares de esta planta, que representa el 10% de la facturación mundial de este tipo de aparatos que se fabrican de alta especialización. Luego estará en el Centro de Tecnología Electrónica Vehicular, en el ITESO, pues, en el Instituto de Estudio Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. La primera información es la información que toca a este programa de carácter nacional, que es el Programa para el Desarrollo de la Industria de Software, el PROSOFT. Este programa se inauguró el 9 de octubre del 2002, y se integra con inversión federal, estatal y privada. Han sido unos 1.000 millones de pesos que ha impactado a 1.644 empresas, capacitado a 3.700 personas y creado 2.941 empleos a partir del impacto de este programa. En lo particular ahora, en el caso del ITESO de Guadalajara, en el Centro de Tecnología Electrónica Vehicular, hay una inversión de 4.380.000 pesos con 27% de aportación federal, 23% estatal y 50% privado, y es un son salones y son equipos para la enseñanza especializada de muchachos que estudian en ingeniería y se especializan en ingeniería automotriz. El otro evento es, pues estará en la planta, en la industria automotriz, mejores precios y créditos para el consumidor. La producción total de vehículos, como ya insistía, es de, en los días pasados, a lo largo del sexenio va a ser de 10 millones de vehículos, una producción récord para el país. La venta de vehículos en México, 6.270.000 unidades, ventas
El 60% de los automóviles en el 2005 fueron adquiridos por crédito, que ha sido un elemento fundamental para explotar y expandir el mercado interno de los automóviles. En 2000 solo el 30% se podía adquirir por créditos, y en 2006 se ha cuadruplicado la oferta de modelos que se tenía en 1994. Hoy, como decía la subsecretaria Rocío Ruiz, 400 modelos se pueden adquirir, y también gente con cuatro salarios puede ser objeto hoy de crédito de bancario. ¿Sí? Y hoy el presidente arranca en Guanajuato el Programa Nacional de Apoyo a Productores Agropecuarios para la Adquisición de Automotores. Se trata de impulsar la modernización del sector agropecuario. Había hecho un adelanto ya la subsecretaria. El programa consiste básicamente en que la SAGARPA otorga un 25 mil pesos a productores agropecuarios a nivel de subsidio para que puedan adquirir una nueva pequeña unidad, camionetas pick-up, y después podrán recibir un crédito de la financiera rural o de otras instituciones para adquirir el nuevo vehículo. La Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, la AMDA, va a gestionar un precio único por modelo en todo el país, que será menor al precio al público en general en un 5% también. Entonces, primero, SAGARPA podría dar 25 mil pesos para, como una ayuda. Después, financiera rural o un banco, ir al crédito, como se está hoy adquiriendo. La AMDA pondrá esas unidades a un mismo precio en todo el país, y además dará un 5% adicional de apoyo a los productores, y los productores tendrán que entregar, en ese caso, sus unidades de 1991 hacia arriba, y las mismas habrán de ser destruidas con este proceso de modernización de la industria, del parque vehicular, trabajando en las zonas agrícolas del país. Ese sería el último de los eventos. Y antes de iniciar las posibles preguntas y respuestas, quisiera plantear dos temas. Primero, que yo lo había anunciado el día de ayer, el presidente de México, Vicente Fox Quesada, extendió una cordial invitación al presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y al primer ministro de Canadá, Stephen Harper, para reunirse el 30 y el 31 de marzo próximo en Cancún, Quintana Roo. El objetivo principal de esta reunión es hacer una revisión de los avances logrados en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, el ASPAN, así como comentar la agenda futuro de este mecanismo. Esta iniciativa trilateral, establecida en marzo del 2005, fue diseñada con el propósito de promover el bienestar económico y la calidad de vida de los ciudadanos en la región e incrementar también la seguridad de América del Norte. A través de este mecanismo, las tres naciones realizan acciones de cooperación en muy diversas áreas que son pilares para fortalecer la economía de cada una de las naciones y crear una región más competitiva. La reunión brindará oportunidad a los tres mandatarios, quienes se reúnen por primera ocasión tras la reciente elección en Canadá, para intercambiar puntos de vista y atender asuntos de interés común a nivel bilateral y o trilateral. Y hoy, esta semana, de esta serie de libros de la colección del Gobierno del Cambio, que ustedes ya conocen, esta semana se pone a disposición del público en las librerías el libro Equilibrio y Responsabilidad en las Finanzas Públicas, una obra más de la colección editorial del Gobierno del Cambio que publica el Fondo de Cultura Económica. Como ustedes saben, esta colección editorial,
que el Gobierno de la República ha puesto en marcha muestra en volúmenes individuales los distintos programas, logros y perspectivas de las diversas instituciones del Gobierno Federal, cuyo quehacer resulta particularmente significativo en la vida de los mexicanos. En este volumen en particular, estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En él se muestra la estrategia seguida por este Gobierno para lograr el fortalecimiento de la estabilidad económica, que ha sido un pilar fundamental para el éxito de las políticas económicas y sociales de la presente administración. Se abordan, dentro de los muchos temas que trata el texto, los cambios en el sistema financiero y en la banca comercial, la reestructuración de la banca de desarrollo, las políticas de gasto público, el fortalecimiento del federalismo, la deuda pública y el impulso al ahorro popular. Consideramos que este volumen puede resultar de gran utilidad para quien deseen conocer de una manera más a fondo las líneas estratégicas de la política económica de la administración del presidente Fox. Rubén, buenos días. Ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó su informe 2005 sobre derechos humanos, en el cual consigna que México, si bien ha hecho un importante esfuerzo en esta materia, todavía permea la cultura de la corrupción. Dice que es el grave problema, junto con violaciones a los derechos humanos de las mujeres, y de hecho maneja 15 puntos, 15 recomendaciones, no recomendaciones, alerta en 15 puntos. ¿Usted cuál es la postura del gobierno mexicano respecto a este informe, que bueno, parece que fuera a ver la paja en el ojo ajeno por parte de los Estados Unidos? Gracias. Sí, tengo el documento, lo hemos analizado, y en la parte referida a México, esta sería la posición de la Presidencia de la República. En la parte referida a México, el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoce que el gobierno federal respeta y promueve los derechos humanos a nivel nacional. Ciertamente que señala que persisten violaciones, sobre todo a nivel de los gobiernos locales. Señala y reconoce que el gobierno investigó, persiguió y sentenció a funcionarios públicos y a miembros de los cuerpos de seguridad que estuvieron involucrados en violaciones a la ley, aunque en algunos lugares la impunidad y la corrupción siguen siendo un problema. La Presidencia de la República reitera que no se detendrá en la lucha permanente que desarrolla por erradicar estos viejos vicios del pasado, y que los gobiernos democráticos estamos comprometidos a eliminar de manera tajante. El gobierno del presidente Fox, a diferencia de los regímenes del pasado, respeta y promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, tanto en el nivel nacional como el internacional. En esa línea seguiremos hasta el final de la presente administración. La Presidencia de la República también hace una invitación a los gobiernos locales a que tomen nota de lo que se señala en este documento y trabajen también en la superación de estos rezagos en el respeto a los derechos humanos. Cristian. Rubén, muy buenos días. Para preguntar, ¿cuál es la postura de la Presidencia de la República en torno a este informe que se dio por parte del Banco de México, en el sentido de que los salarios o el poder adquisitivo ha ido en retroceso, han disminuido el número de empleos? ¿Chocan estos datos que se dan contra lo que dice el presidente de la República, que en sus discursos ha asegurado que todo esto va a la alza, que el empleo está bien, que todo simple y sencillamente no está bien? Conozco ese documento del Banco de México. Conozco declaraciones del gobernador del Banco de México del día de ayer que no hacen referencia ninguna a lo que estás planteando. Si te refieres a las declaraciones del gobernador Guillermo Ortiz del día de ayer en la Cámara de Diputados, pues tengo una posición y la puedo plantear, pero no conozco ese otro texto al que tú haces referencia. ¿Cuál? Con relación a las declaraciones. Bueno, con mucho gusto, ese sí. El otro creo que no existe.
con relación a las declaraciones del gobernador del Banco de México en el foro sobre competitividad organizado por la Cámara de Diputados, la Presidencia de la República coincide con los planteamientos que plantea ahí el gobernador del Banco de México. De manera particular, uno, coincidimos en que es necesario impulsar las reformas que, para consolidar los cambios estructurales que requiere el país. Dos, que se requiere igualmente fomentar y elevar la competitividad de nuestra economía. Tres, que es imprescindible combatir la rigidez de los mercados y trabajar en su flexibilización. Cuatro, coincidimos también en que hay que abrir más nuestra economía y fomentar una mayor competencia en beneficio de los usuarios de todos los servicios. Cinco, que se requiere también trabajar de manera decidida en bajar los precios de los energéticos y de las telecomunicaciones. Seis, mejorar la calidad de nuestras instituciones y elevar los niveles de transparencia de las mismas. Todas estas medidas, con las cuales coincidimos, sin duda contribuyen a fortalecer la competitividad del país y son medidas en las que el gobierno ha venido trabajando, pero que reconocemos que hay que hacer todavía mucho más. Cristian. Erika. Rubén, buenos días. Me gustaría saber si en esta cumbre trilateral está contemplado un encuentro privado con el presidente Bush para abordar el tema migratorio. Y por otro lado, me gustaría saber cuál es la opinión de la Presidencia de la República por el amparo que le concedieron a Napoleón Gómez Urrutia. Como ya lo señalé en el texto que leí, haciendo ya oficial la reunión, el tema central es el de la competitividad en el marco del ASPAN, ¿no?, entre los tres países. Pero muy seguramente habrá posibilidades de encuentros bilaterales entre el presidente Bush y el presidente Fox, y a lo mejor también entre Stephen Harper, el nuevo primer ministro de Canadá, y el presidente Fox. El tema central de la reunión no es migración. El tema central de la reunión es elevar los niveles de relación en el ámbito económico, político y también en la seguridad. Pero seguramente habrá espacio para reuniones bilaterales y este problema será uno de los temas, Erika. Perdón. Bueno, toca hoy el caso está, pues, ustedes conocen, en manos de la Procuraduría General de la República, que inició dos líneas de investigación que las ha hecho pública el señor Procurador, y a ella corresponderá informar de los siguientes pasos. Patricia. Gracias, buenos días, Camilo. Señor vocero. Me gustaría conocer la opinión de la Presidencia. Sabemos que es respetuosa de la división de poderes y de la autonomía de los gobiernos estatales. Sin embargo, por la importancia del tema del combate a la pederastía, me gustaría conocer cuál es la opinión de esta decisión que toma el gobernador Marín para crear esta fiscalía especial para investigar a pederastas, puesto que también Presidencia y el gobierno del presidente Fox ha fomentado mucho la creación de fiscalías especiales para dedicar delitos específicos. Gracias. Toda creación de un gobierno local que vaya en la línea de atacar cualquier delito, en particular un delito tan grave como este, que es la explotación de niñas y niños, pues es bienvenida y esperemos éxito a esa comisión y que de verdad se vaya a fondo y pueda descubrir cosas que se requieren exponer y que conviene a todos que se conozcan y que se actúe en consecuencia de lo que pueda ofrecer los resultados de esta fiscalía. Camilo. Sara. Gracias, buenos días. A propósito de este asunto de la migración y la seguridad, ¿qué opinión tiene el gobierno de México sobre la decisión de la gobernadora de Arizona de militarizar la frontera con efectivos de la Guardia Nacional? Muchas gracias. Sí, ayer, de manera particular, la gobernadora Napolitano dijo que no se trata de militarizar la frontera,
hay una declaración explícita de la gobernadora. En todo caso, la posición del gobierno de México es que la militarización de la frontera no resuelve ningún problema, nos oponemos a ella y reiteramos que el problema migratorio solo puede ser resuelto en el marco de un acuerdo, de leyes en los Estados Unidos y acuerdos entre México y los Estados Unidos que permitan la migración legal, ordenada y respetuosa de los derechos humanos. Sara. Buenos días. Nada más para precisar, entonces, en el papel todavía no hay una bilateral con el presidente Bush en Cancún. Por otro lado, también preguntar si tienen conocimiento del paradero de Napoleón Gómez Urrutia, que se habla de que ya está en el extranjero, si va a pasar como con otros peces gordos que nunca cayeron en el gobierno foxista. Y finalmente también en el sentido de esta fiscalía del gobernador de Puebla, ¿realmente creen que sea para investigar o es solamente para tratar de lavarse las manos y de dar una imagen que no corresponde luego de las conversaciones? Gracias. Se trata, como ya lo decía, de una reunión trilateral que se han venido teniendo de manera sistemática para avanzar en el ASPAN, en ese acuerdo entre los tres países y elevar los niveles de competitividad de la región y hacer frente a la competencia a nivel internacional. Es el tema central. Es muy probable que pueda haber una reunión bilateral en el sentido de que dije antes, pero no está en la estructura de la agenda. Es muy probable, como siempre ha ocurrido, como ocurrió en Busan, como ocurrió en las reuniones en las que se han encontrado de carácter internacional, que tomen unos minutos y pueda haber un reencuentro de carácter bilateral. Respecto a lo que hace al ex líder del sindicato minero, pues será la Procuraduría General de la República la que habrá de informar en adelante todo lo que concierne al proceso de investigación. Y respecto a la Fiscalía, pues esperemos que de verdad ofrezca resultados. La idea es buena, hay que esperar los resultados. Margarita. Hola, buenos días. Dos preguntas. La primera sería, ¿los sindicatos siguen en esta postura de pedir la renuncia del secretario del Trabajo? El gobierno ha dicho que no se va. Entonces, ¿qué tiene contemplado si la postura de los sindicatos sigue siendo de esta advertencia del paro nacional y de hacer las cosas más grandes? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿qué opinión tendría la presidencia sobre esta iniciativa en el Senado para limitar al IFAI? Gracias. Muy diversos actores se han expresado el día de ayer, invitando a este sector del sindicalismo mexicano a que establezca un diálogo con el gobierno. El gobierno ahí está, el secretario del Trabajo los está esperando, siempre ha estado ahí, ahí está la mesa de la negociación. En la vida moderna, en la vida democrática, los problemas se resuelven dialogando. Nadie cree hoy que, ni nadie acepta hoy que los problemas se resuelvan bajo la amenaza, el condicionamiento. Y la posición de la Presidencia de la República es clara, precisa. Estamos abiertos a cualquier diálogo en el marco de nuestras instituciones y toca a la Secretaría del Trabajo tener ese encuentro. Ese sería el punto de vista nuestro. Y respecto a lo del IFAI, entendemos que hay una iniciativa de unos diputados o unos senadores, perdón, habrá que preguntarles a ellos. La Presidencia de la República reitera su compromiso con la transparencia, es uno de los características y de los hechos fundamentales de este gobierno, y la Presidencia de la República considera que hay que seguir profundizando la transparencia, que hay que avanzar en esa línea que es fundamental para consolidar el proceso democrático. Alfredo. En el caso del gobernador de Puebla, concretamente, ¿la Presidencia de la República considera seria esta situación de la Fiscalía o una burla para el pueblo, esto de crear esta Fiscalía? Y por otro lado, la Unión de Marinos Mercantes y Transportistas de México han denunciado que se han entregado precisamente los puertos y las carreteras a entes extranjeras y que ya los mexicanos han sido prácticamente desplazados de esta área.
y esto podría llevar al bloqueo de carreteras. ¿Qué opinión tiene respecto a la presidencia? Sobre lo primero, pues los resultados dirán, insisto, la idea es buena, los resultados dirán si fue lo que tú planteas, fue... Bueno, la presidencia espera resultados. Eso es la posición de la presidencia. Y respecto a la otra declaración, muy probablemente están mal informados estos compañeros y no conocen bien todo el proceso de construcción de carreteras, de licitación de puertos. Creo que ha sido extraordinariamente buena. Hemos podido crecer en infraestructura carretera como nunca en el país, también en la infraestructura portuaria. Bueno, buenos días, Víctor Gamboa. Dice la diputada Marcela González Salas, la presidenta de la Cámara de Diputados, que no fue invitada a la ceremonia de ayer del Día Internacional de la Mujer. ¿No es esto una falta de respeto, una grosería hacia la Cámara de Diputados? ¿Cómo justifica la presidencia esta omisión si no se le invitó por ser mujer o por ser perredista? Entiendo que ella misma hizo una declaración el día de ayer corrigiendo esto. Tengo aquí la invitación firmada por su oficina. Aquí dice presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Aquí está, cualquiera la puede ver, y está el sello de su oficina. Aquí está la invitación oficial y el sello y a la hora que fue recibida por su oficina. Seguramente hubo un error y ya misma entiendo que lo aclaró el día de ayer. Punto. Sí, buenos días, Rubén. Roberto Ríos. Dices tú que los problemas no se resuelven bajo la amenaza y el condicionamiento, pero ha habido casos, por ejemplo, como los macheteros de Atenco y del Seguro Social, que echaron para atrás iniciativas del gobierno federal. ¿No sería en este momento oportuno que el gobierno federal cambiara de interlocutor y entrara en todo caso el secretario de Gobernación para tratar de negociar con los sindicatos estos inconformes por un lado? ¿Y no consideras tú que pudiera dañar la imagen de México en el extranjero este movimiento sindical? No considero, la presidencia de la República no considera eso. El secretario del Trabajo es el delegado del presidente para ver esas materias. Un Estado no puede vivir del chantaje y la presión, vive de la estructura institucional. La estructura institucional dice que él es el secretario del Trabajo y es el que habrá de negociar. En el caso que este sector del sindicalismo quiera negociar. Reitero, este sector del sindicalismo no representa a todo el sindicalismo mexicano. Está muy ubicado, son 3-4 sindicatos que ustedes conocen. No, creo que no, al contrario, habla de que este es un país democrático, que garantiza la libertad de expresión y de manifestación. Lo tremendo sería que este gobierno reprimiera las manifestaciones, reprimiera la expresión libre. Eso consolida a este país, por eso los indicadores económicos tan importantes y buenos en estos días, porque los mercados y la comunidad internacional reconocen el avance democrático de esta sociedad y la capacidad de manejar el ámbito de la economía en una dirección y el ámbito de la política en otra dirección. Como cualquier sociedad moderna, que haya autonomía relativa entre economía y política. Sí, y terminamos. Señor, buenos días. ¿Qué tanta certeza o seguridad jurídica hay de parte del gobierno del presidente Vicente Fox para recabar la información y llevar a tras las rejas a Napoleón Gómez Urrutia por actos de corrupción? ¿O será que a medio camino tendrá que rectificar y pedirle disculpas y decirle me equivoqué y usted perdone? Eso incluso lo dice su propio representante legal, Néstor Debuen. Confiemos en el proceso de investigación que realiza la Procuraduría General de la República. Las evidencias de ilícitos son muchas, algunas muy conocidas por ustedes mismos. La PGR trabaja en esa dirección. Esperemos los resultados de la PGR. No hay marcha atrás. Don Rubén, gracias, buenos días. Ayer en varias entrevistas que dio el señor Napoleón Gómez Urrutia vía telefónica a diferentes medios, se dijo perseguido por el gobierno, que esto había sido ya tramado desde antes de la explosión del 17 de febrero y que la explosión simplemente fue un hecho aprovechado por el gobierno federal para poderlo sacar a él.
niego absoluta persecución, no es así que habla todos los días por teléfono en todos los noticieros y se hace presente todo. Un perseguido jamás podría hacer eso, ni en este ni en ningún país. Ustedes valoren sus propias palabras. Y el gobierno está comprometido con la lucha contra la corrupción. Hay evidencia de corrupción. Entiendo hoy que estuvo presente en algún medio el nuevo dirigente haciendo acusaciones muy fuertes de corrupción, de amenazas en el sindicato. El gobierno recoge esos señalamientos de la nueva dirección y trabaja la investigación. Mil gracias, nos vemos mañana. Muy amables, buen día.